¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecno50. Episodio 280, ya va haciendo calor y bueno, parece que en verano llegaremos ya a los 300 episodios de este Tecno50. Gracias a todos por seguirnos, por estar ahí. Recibo de vez en cuando comentarios de usuarios que de verdad se agradecen mucho. Saber que hay detrás, y que hay gente que te escucha que está atenta y que le puede ser útil en algún momento, es la única razón para seguir haciendo. Así que, gracias. Hoy vamos a responder precisamente a un buen amigo que tuvo un problema de un robo del móvil. Así que vamos a hablar de una aplicación precisamente para, en la medida de lo posible, evitar los robos. Bienvenidos. A ver. Mi amigo Ricardo eh, trabaja en una gran empresa, están en temas de logística para arriba, para abajo, y bueno, pues de vez en cuando el dejan el móvil, eh, digamos descontrolado o por ejemplo cargando, porque en la zona de, de enchufes con, para los cargadores, pues está más o menos aislada. Y bueno, pues el móvil le desapareció. Ahí se mueve mucha gente, no solo trabajadores, sino gente que entra y sale, y bueno, cuando fue a por su móvil, este ya había desaparecido me comentó que, que si había alguna solución. Claro, soluciones hay. Desde luego la mejor solución es llevar siempre encima el móvil, no perderlo de, de vista. Pero bueno, hay una aplicación que he estado probando. Hay varias en este tema. Seguramente ustedes conocerán otras. Pero yo he estado probando Don't Touch My Phone, no toques mi teléfono, que se diría en español. Esta es una aplicación gratuita con anuncios, solo para Android, solo para dispositivos eh, Android, y bueno, pues eh, el móvil, ya te digo, si lo dejas descontrolado, pues suena una alarma en los modos y formas que, que ahora le diré. Insisto, solo para Android, gratuita y con anuncios. A ver, tú puedes eh, activar la alarma con la música que quieras, desde la sirena policial escandalosa a música clásica, pones eh, la que quieras. También, además, puedes decidir o no que haya luminosidad, es decir, que la linterna se encienda y se apague. También puedes decidir que se vibre, o las tres cosas a la vez, que vibre la linterna y la música, lo cual es todo un escándalo. También puedes decidir que dure 5, 10, 15 segundos la alarma o que no se pare nunca hasta que tú la pares. Para pararla hay que configurarla o con un pin de cuatro números o con la huella de activar aquellos móviles que los tienes que ya son la mayoría. La verdad es que es interesante. Y además, puedes activarla eh, también cuando quitan el cargador. Es decir, si has puesto a cargar el móvil, en el momento en que alguien retire el cargador. empieza a sonar en los términos que, que lo hemos dicho. Así que por ejemplo, puede ser solo para esta ocasión, cuando lo dejas cargando o no, no solo, o cuando lo dejas encima de una mesa. En el momento, insisto, en que se mueve, empieza a sonar, claramente. ¿Qué es lo peor de esta aplicación? Sin duda alguna, la publicidad es insufrible. Mete cada vez que haces algo una publicidad. Dicen que cuesta 1,39, es decir, no llega a euro y medio, quitarlo. Así que... Si le ha gustado a usted la aplicación, no le gaste ese, ese dinero. Yo, en principio, no la voy a seguir usando. Eh, no tengo los problemas que tiene mi amigo Ricardo. y no. Pero, eh, insisto, merece la pena, si están ustedes en las circunstancias que estoy hablando, pues eh, por 1.39. Insisto, hay otras aplicaciones que hacen lo mismo, incluso, incluso algunas más. Por ejemplo, hacen una foto. Que te envían por correo de la persona que esté delante en el momento en que se toca el el en que se toca el móvil. Pero bueno, yo he visto esta que me ha parecido la más eh, práctica. Pero desde luego, eh, solo úsela si, si le merece realmente la pena, especialmente si no va a pagar los 1.39 porque es realmente molesto el nivel de publicidad que, que maneja. En fin, yo la verdad creo que a lo mejor alguno de ustedes. Encuentra también otras aplicaciones de, de, de este Don't touch my phone, eh, por ejemplo, en, vinculadas a la persona que utilice el móvil. Puede ser personas mayores, niños, es decir, siempre hay que darle una vuelta a las aplicaciones para personalizar la capacidad que tenemos de usarla. A mí me parece una solución, insisto, solamente para aquellos casos en que usted, eh, por su trabajo, por su vida tenga que dejar de controlar el móvil, no hay centros médicos, eh, por ejemplo en la hostelería también se da mucho, pero bueno la mejor manera de que el móvil eh, siga intacto es tenerlo en el bolsillo, no, pero esta es realmente esta alarma no sirve si te están quitando el móvil del bolsillo si estás en movimiento porque en el momento en que tú te muevas se activaría la alarma, entienden que por lo tanto está pensada para eh, modos estáticos y muy especialmente si lo estás cargando al quitar el cargador suena la alarma. Ya digo que puede que ustedes tengan otras opciones, ya me dicen lo que es. A mí me parece que esta sí le va a servir a Ricardo y ojalá que ya nunca más le desaparezca su móvil porque realmente es muy, muy desagradable que te roben el móvil. Mira, si se pierde, se estropea, pero que te lo roben da, da mucha rabia. Bueno, así que nada, ya me contaron. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi, antonio Manfredi arroba gmail.com, mi correo electrónico, tanto en Twitter como en Telegram soy arroba Antonio Manfredi, en Mastodon arroba Antonio Manfredi, arroba andalucía, punto, social y en Facebook Tecnocincuenta. Recuerden que este es un podcast que está asociado a las redes sospechosas habituales. Le dejo el enlace a esta red en la literatura del podcast y les animo a que busquen el trabajo de otros muchos compañeros que lo hacen muy, pero que muy bien y se aprende mucho. Nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta la vista, baby.